tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Genea Mod. Sigo cagado de hambre, sigo cagado de sed. Pero bueno, como verán, la forjita está trabajando. Estamos sacando los primeros lingotes de hierro forjado. Huevitos... huevo duro, huevo cocido. Alimenta bastante bien. Bastante bien, la verdad que... Ya me he comido unos cuantos. Pero bueno, antes que nada, algo es algo. Vamos a comenzar a alimentarnos un poquito. Uno, dos y tres. Bueno, estuve, o sea, desde que dejamos el capítulo pasado, anterior, hasta que más o menos se hizo de noche, estuve por los alrededores buscando limestone para hacer el polvo, simplemente se scrapearla. Y ya con eso... Epa, ya se terminó esto. Bien. Perfecto. 41 de hierro forjado. Materiales. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que necesitábamos? A ver, ¿y qué más hice? No, nada. Eso. Simplemente ir buscando la piedra. Que dicho sea de paso, no había mucho tampoco. Así que bueno. Es lo que hay, gente. Lo que no sé todavía, que bueno, por ahí en los comentarios me han dejado... bueno, por cierto, otra cosita. Las latas, obviamente esas latas cerradas se abren con un abrelatas. Y bueno, Ardacho me dijo que bueno, a las malas quizás se puedan abrir... si la comida está acá ahora, Chacal. Con el martillo tal vez. A ver si hay alguna forma... No puedes usar eso ahora, pero tampoco me dice nada. O sea, me encantaría que me dijera se abre con tal cosa. Armas, herramientas. A ver. Con el serrucho no creo que se pueda abrir. Pero bueno. A ver si lo tenemos al martillo en la mano. Nos da la opción. No. Negativo. Con esto en la mano. ¿What? Ahora no. Con el cuchillo en la mano, tal vez. A ver, con un cuchillo se puede abrir una lata. Pero bueno, no es el caso. La lógica no está del lado nuestro hoy. Bueno, dejamos esto ahí. Esto ahí ya ha comprobado Ardacho, no funciona. Bueno, Ardacho también le pasó lo mismo que a mí. Encontró el casco de minero sin el mod. Bueno, me alegra un poquito no haber sido el único que les pasa eso. Así que bueno, nada. Gente, seguimos cagaditos de hambre. Por cierto, huevitos. ¿Tengo más? Sí. Esto se hace con... huevo cocido aquí. Con agua. Con agua. Huevo cocido con agua. Fabricar cocina. Vamos a hacer 5 más. Y 5 más también. ¿Cuánto tarda? 40 segundos, más o menos. Bueno, a buscar nidos también. El batido, ah, por cierto, también batido de yuca alimenta, ¿eh? Esto, bien. Y otra cosa que me dijo Ardacho, que la verdad que no sé por dónde se pudo haber visto desierto. Ay, Dios. Porque él dijo que le pareció ver desierto. Bueno, aquí es donde spawneamos en su momento. ¿Hacia dónde puede haber desierto? A ver, estuvimos por aquí y por aquí. Bueno, en el último capítulo estuvimos aquí y aquí. No sé si habrá desierto, ojalá. Ojalá que tengas razón, Ardacho, porque estoy hasta los huevos, sinceramente. Bueno, hoy. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Vamos a buscar... bueno, y Ariel me dijo que aquí los demoledores están aquí. Quizás porque es una prefab de tier 4. Y los zombies obviamente van a ser un poquito más duros. Pero bueno, vamos para acá, gente. Ahí. Vamos a agarrar alimento. ¿Cuánto le queda a esto? Ya está, ya nos vamos, ya nos vamos. Bien, nos fuimos. Tenemos agua. Bien.
Punto de habilidad, ¿había algo? No, todavía no hay esa suerte. Bien, maravilloso el día. Maravilloso. Enchúfate otro más de esto. Enchúfate otro más de esto. A ver si el trader esto pegó unos tirones que no me agradan mucho. Trader, querido trader, querido trader, ¿tengo dinero? No tengo un carajo. Bueno, a ver si tiene aunque sea alguna misión. Obviamente la misión tiene que estar por aquí cerca. Limestone, si encontramos, vamos a ponernos a minar. Y bueno, no queda otra que lootear. Porque otro objetivo, a ver, en realidad el objetivo es conseguir comida. Quickly. Algún trabajo por aquí cerca, 800, 800, 88, 88. Es nivel 1, pero es una misión, gente, y está aquí nomás. Ahí ya está, es repetida, ya sé que es repetida, pero tal vez por esas casualidades se digne y nos da una buena recompensa. No sé, se me ocurre. Se me ocurre. Vamos, vamos. Tal vez, tal vez, tal vez. Tal vez, quizás. Bien. Tocones, ahí en tocón. No, no, esperen, esperen. Esto. Esto. Nidos y limestone. Venga todo. Venga todo. ¿Me diste algo? No. Ah, qué boludo. Me tendré que haber hecho un té. Esto también me lo llevo. En algún momento vamos a poder hacer té. Esto dámelo. Esto también. Ya me llené de mierdas. Esto dámelo. A ver quién está aquí dentro. Uno. Las últimas este arco, 249 tiene el señor este. Venga por aquí. No. Fuera. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien, una tubería. Así arrancamos, ¿eh? Así de generoso está el juego. Una tubería. Kilo 300 y pico tiene. Para colmo es Climber, o sea que esto es un puto Spider. Che. No, tú. Te quitito ahí. Bien, maravilloso. Quédate ahí. No te muevas hasta que pueda atarte. Asoma, asoma. Asoma porque si no me vas a joder la existencia. Toma, toma. En estas situaciones es cuando adoro los bugs. En esta solamente, ¿eh? No cuando nos matan. Perfecto, comidita. Que igual me la voy a guardar. No quiero que me agarre cagadera. Ya empezamos el capítulo mal. Alimentar otro poco. Punto, 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 punto. Esto ya estaba, no podíamos más. Tiranosaurio sexual, venga. Por el tema de la resistencia. Hola, hola. Ratón sin cola, 122. 122 en toda la frente. Y ya. Esto ya está roto. ¿Cuánto tiene este? No tiene mucho. Ven con el tío. Ven con el tío. Perfecto. Misión cumplida.
Vamos a revisar todo y ahí sí, después nos vamos a saquear tranquilitos. Bueno, tranquilos, dudo que podamos saquear tranquilos. Mierdas. Mierdas. Un abrelatas. Bueno, también me han dicho que el abrelatas les ha salido looteando. No es mi caso, pero bueno. Ya cuando tengamos comida y estemos ya sobrados de comida, ahí me va a dar una abrelata. Acuérdense. Acuérdense lo que les dice un tonto. Por aquí. Por aquí. Quitas. Uf, ya estoy sobrecargado. Mierdas. Lo que sí voy a hacer es cuando lleguemos a Limestone. No, pero ya estoy sobrecargado. Cuando ahora voy a ir a base y voy a hacer unos cuantos test de rojo. Así el tema de la digestión me ayuda. Y nos dura un poco más la comida, porque tampoco es que tengamos muchos huevitos por ahí, ¿eh? ¿Esto se puede reparar? Sí. ¿Esto también? Sí. Y por cierto, tal vez, ¿podemos hacernos un mazo de hierro? Esto tengo... ¡Ay, scrap! Me va a faltar scrap de cuero, ¿eh? Por el resto creo que tendríamos los materiales. Guarda, ¿eh? Si puedo salir hoy con un mazo de hierro. Y no hay. Creo que lo que ya de cuero que podía tener este trader ya se lo saqué todo. Sí. No, a ver. Bueno, dame dinero. La verdad que es una mierda lo que está dando, pero bueno. Gracias por nada, ¿eh? Gracias por nada. Uy, qué día de mierda, a ver si sale un poquito el sol. Vamos a base a ver si puedo craftearme un mazo de hierro. Aguárdenme. No, me iba a alimentar, pero voy a esperar a hacerme de rojo. A ver si podemos, si vemos desierto podemos ir a buscar yuca. La yuca incluso sirve para alimentarnos. Tranquilo, tranquilo. Bien. Tenemos todo el día por delante. Bueno, mierdas, dijimos que 11 lugares por aquí. Dame todo. Lo único que si había cuero. No había, ¿no? No. Ah, esto sí. Esto sí. Dijimos que íbamos a hacer té rojo. Quesito para mis adentros. Cuero, ¿dónde estaba esto? Armas, herramientas, ropa, tela, cuero, 33. Bien. Creo que podemos, gente, ¿eh? Mazo de hierro. Bien, el cuero está. Lo que no tengo es Iron Pipe. Pero bueno, la puedo sacar. A ver, ¿con qué se hace? Iron Pipe, ¿con qué carajo se hace? Hierro. ¡Ay! Yunque. Y requiere yunque, me encanta. Vamos al tecito. Comemos. Bueno, voy a desmontar unos cuantos vehículos entonces. Porque Iron Pipe en 2 más esta que traje aquí tendríamos 3. Puta madre. Bueno, pero bueno, el cuero lo tenemos. El cuero lo tenemos, entonces me voy a llevar esto. Esto lo voy a dejar.
Esto va en armas, herramientas. Lo voy a poner aquí. Ahí, boludo. ¿Qué más? Esto aquí. Bueno, el dinero por las dudas que encuentre comida. Esto lo tengo que llevar. Esto también. Esto también. Bien, son todas mierdas que tengo que llevar. Lamentablemente. Esto por aquí. Este agüita ya lo dejamos. Ya lo voy a dejar aquí. Comida. Venga, por aquí. Desactiva ahí con este poquito de té, creo que me tiene que alcanzar. Bueno, a buscar. Estamos ahí. Dijimos que íbamos a lootear hacia allí. Bien. Nos encaminamos. Esto. Todas estas mierditas voy a lootear. Un poquitito de agua. Bueno, esto ya lo tiro. Esto dije que en algún momento me va a pedir. Sirva para el té rojo, mira. Limestone, esa no la vi. Llevo. Bien. Esto. Tiritos. Perfecto. Nada. Perdónenme, pero estamos muy escasos de comida, así que los niditos, niditos y crisantemos. Venga, bueno, puedes darle al crisantemo, gracias. Lluvia. Cuidado con las trampas, yo voy muy entusiasmado mirando, buscando estas mierditas. Hacer que caigamos arriba de una trampa. Hay varios vehículos. Yo voy a desmontar un vehículo a ver cuánto me da de. Acabo de escuchar un fucking zombie por aquí. Se escuchó, ¿no? Iron Pipe, me dio... no me da un carajo esto. ¿Ya bueno? A ver, voy a buscar un vehículo más... que le están más condiciones. Pero los autos daban. Cada vez que 11 segundos me acuerdo del comentario, creo que es Electric. Para instalar ese mod, pero... no. No lo voy a instalar, no lo voy a instalar porque eso... bueno, esto se vende, sí. A ver este... me parecía que te había escuchado, picarón. Tu puta madre. Son todos daban antes. Y si no, tengo que entrar a las prefab y desmontar todo lo que es la parte de grifería. No, no me está dando nada esto. Aguárdenme. Vamos a buscar aquel vehículo. Como referencia voy a utilizar los autobuses para dejar mierdas. Que después volveré y... o sea, para tenerlo como referencia. Pues si lo dejo en algún vehículo... no me voy a acordar. Yo me conozco. Dámelo. Dámelo por aquí. Cuidado que acá adentro pueden salir... ahí dentro, en cualquier lado pueden salir. Déjame todo ahí. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Bueno, vamos a lootear un poco, gente. Debería ir por aquí. Vamos por aquí. Paso en la mano. Vamos esto. Comida. Vamos a hidratarnos.
Yo voy muy tranquilo por aquí, pero voy a engañar. Ay, tenemos frío. Ah, claro, el té rojo. El té rojo. Por un lado nos ayuda y por el otro nos da frío. Bueno, eso me interesa, este maíz. Dijimos otra granja más. Bueno, pero esta granja es la que tiene buen loot, me parece. Mierda por aquí. Más mierda por aquí. Yuca, opa, interesante, ¿eh? Para poder hacer alguna plantación de yuca. Podríamos entrar. Y así. Así. Ah, tu puta madre, qué susto. Pico, rompe con el pico. Va a ser mucho mejor, ¿no? Picarones, vengan por aquí. Ah, bueno, mejor, tírense. Gracias. Bueno, 144. Tampoco es que tengan mucha salud. El tema es que al romper aquí van a empezar a subir, seguro. ¿O no? Bien. Perfecto. No me interesa, yo lo que quería era lootear. No pueden subir, ¿no? Decime que no. Ah, sí pueden subir por allí. Bueno, lootea, chacal, lootea. Segundos, para. Si no veo un carajo ahí, tampoco es que vea mucho de acá, tampoco es que vea mucho de aquí. No estarán dando la vuelta y van a entrar por aquí, ¿no? Bueno, todas mierdas vendibles. Para vender. Bien, un hacha se agradece, pero Iron Pipe, quiero Iron Pipe. Acá no creo que encuentre, ¿eh? Qué bien, material, material. Ah, bueno, abajo puede haber algo. Opa. Mira lo que me estaba dejando. Míralo el tonto este. Bueno, que de tonto no tiene nada. Ven, ven. Ven con el tío. ¿Cómo hiciste para? No me ignores. No me ignores. No me ignores. Bueno, ignórame. Abajo. Abajo, abajo, abajo. ¿Dónde subió ese cabrón? ¿Aquí? Equilibrista. Bueno, vamos a tener que enfrentarnos a todos esos hermosos. Susto. Sí, rompe, rompe eso. Vamos. Yo te ayudo. ¡A tu puta madre!
Qué puto susto me dio. Puede morir uno más. Qué susto que me dio este. Madre que lo parió. Bueno, ya que estamos entrando por aquí. Se notó el tema de la estamina, ¿eh? Ey, 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 ey. Más hambre tenés, querido. El masito este. Punto caramelo quedó. A ver. ¿Qué tanta mierda tengo aquí? Bueno, esto no me interesa. Esto tampoco. Esto, uno de papel tampoco. Esto lo hago pintura. Esto lo escrapeo. Martillo se vende, esto se vende. Cuatro de tela. Lo que... Ah, esto puede darme... Esto puede darme Iron Pipe. Puede, no sé, no me acuerdo. Nada. Ni parecido. Estas mierdas. Scrap de madera no me interesa. Iron plate. Hueso no me interesa. Esto no sirve para otra cosa, así que no me interesa el huevo podrido. Esto tengo a montones. Ya no vamos sobrecargados. Iron pipe. Iron pipe. Pero creo que acá no voy a conseguir. Creo que nos vamos a ir. Ya llegamos al loot bueno. Prefiero volver a base. Ah, algún cerdito. Ah, me voy a llevar esto. ¿Ves? Y las moras, ¿por qué no? También. Por ahí podemos hacer pastel de moras. Pastel de moras. Pero bueno, a ver. No quiero hacer corte, ya saben, porque puede pasar cualquier cosa. Es una trampa. Perdón. La idea sería... bueno, ahí en la base... No, si no tenemos que buscar baños. Mira, un toconcito. Un toconcito. Bien. Gracias. Gracias por no darme nada. Y si no, tendremos que empezar a recorrer todas esas prefab. A ver, ¿por qué digo esto? Porque con el mazo de acero ya es otra... Mazo de acero, escúchame. Con el mazo de hierro ya es otra cosa. Es otro daño. Y ya que tenemos un poquitito más de estamina ahora, con el tema de tiranosaurio sexual, es otra cosa. Es otra cosa. Y de paso vamos avanzando un poco. ¿Qué hora es? Media horita vamos. Creo que va a alcanzar. Creo. Creo que vamos a alcanzar a llegar. Nadie, ¿no? Está tranquilo. Toco madera. ¿Es esto? ¡Uf! ¿De qué? Parecía un huevo. Bueno, un analgésico. Esto, esto es lo que yo iba. Esto tiene que darme. 5, bien, perfecto. Esto también tiene que dar. 5, 6, puta madre. La cocina se la cargaron. Nah, esto no. Seguimos.
cargado de hambre. Y eso que me estoy enchufando el té rojo, nada. Seguimos con 6. Esto no me va a dar nada. Qué mala suerte. Y estoy seguro. Y tenemos 3, me parece. A ver esto. A ver un pipe. Puta madre. Tampoco. Vehículo no me va a dar. Esto. Tal vez. Quizás. Nos tenemos 3, ¿no? Y 6 son 9. Pensamos 10. Su madre. Esto. A ver si hay algo acá que me pueda dar. Iron pipe. Esto, el fregadero. Esto me debería dar. No, ¿quién me escuchó? ¿Se dan cuenta que no me dejan tranquilo? No me dejan tranquilo. Munición. No, 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 Boruto, no, deja. Deja estas cosas ahí. Armas, herramientas. Esto lo dejamos, esto también, después veré qué es lo que vendo y qué no. Esto también. En desarme, bien, combustible. Material. Esto se queda ahí. Una punta aberrante. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, Tienen que me alimentar, que estoy en la mierda. Que no, ah, bueno, si sí, hay uno que sí que tiene bastante, 400 y pico. Bueno, a ver, corre, corre, chiquitito, corre. Enchufate un poco de esto. Ah, bien, y para colmo, justo la gordi que me corre es un Spider que yo los adoro tanto. No miro ni para atrás, Y la Gordy sigue emputecida a conseguirme. Ahí está, que se vaya haciendo daño. Tengo que doblar aquí la esquina. Sí, ya sé que es muy rata de mi parte. Esto tengo que hacer, poner pinchos. Mira a tu alrededor porque no... ¿Y la Gordy? No, no creo. ¿Qué le pasó? Ahí está, ahí. Tu madre. Está camuflada. Mira vos esta mierda que no le pega a un burro a 2 metros. ¿Será de Dios? No, no, pero ni cerca. Pégale. ¡Ay! Pulito, corre. Doblando la esquina. Agarre una mina, la gordi esta. Bien, bien, bien. Hacete todo el daño posible. No va a pisar. ¡Ay! El que va a pisar una mina voy a ser yo. No, 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 quiero que muera. Quiero asegurar. Ah, pero qué mierda que es este arco, por favor. Bueno, el arco y yo, ¿no? Es una combinación perfecta. Pero cuánto. ¡Ay! Dios, que agarre una mina a la gordi que vuele. Morite. Mierda, por fin.
Por eso quiero el mazo. ¡Ey! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Cuánto, cuánto? Bueno, este no corre mucho. El tío Edgar. Que quede alguien más por aquí. Sí, este señorito 90 tiene. Por cierto, el trader tenía baño. Vamos a ir a romperle. Podés morir. Vamos al trader a. Quiero, para finalizar el capítulo de hoy, quiero dejar el mazo de hierro. Así ya el capítulo que viene arrancamos a tope. No sé si a tope, pero con mazo de hierro. Con mazo de hierro. Lo que también podría fijarme es si nos podemos hacer la bicicleta. Eso. Eso. Ah, yo me dejé la llave. No te puedo creer que me dejé la llave. A ver si lo rompo así. Sí, me dio 3. Perfecto. Ay, mira, tenía loot acá. Qué pelotudo. Tenía loot. Bien, listo, con eso me alcanza. Qué pelotudo. Vieron, vieron que dejé en todos lados. Dejé loot. Qué boludo. Bueno, en fin. Volvemos a base. Cinco. ¡Ay, la mina! Ay, me acordé tarde, qué susto. Me la voy a llevar por delante. Acuérdense lo que les dice un tonto. Me la voy a terminar llevando por delante. Madre que lo parió. Tontito. A la mierda. No, 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 no. No, no. ¿Por qué siempre tienen que aparecer cuando está terminando el capítulo? Hijo de su puta madre, menos mal que no vino nadie. 680 y pico. Papito querido. Y este toca pelotas. 229, bueno. Y a vos te voy a tener que hacer frente, papi. Gracias. Gracias por ese crítico tan bello. Sí, era una puta horda errante. 109. Pasa que estos no me van a dejar tranquilo. Mira vos. Sí, te corres, papi. Si no te quedas quietito, yo no te voy a pegar. Este cabrón, 180, dale tonto. Ven, ven. Aquella señorita, ¿cuánta vida tiene? Esperen que no quiero. 120. Ah, no, claro. Que no me jodan. Quiero hacer mi martillo. Tranquilo. Bien. Bien. Bien, bien. Empecemos dejando por aquí. Ropa, tela, cuero, esto que se quede ahí. Materiales, dejamos esto por ahí. Y comenzamos. Tirón, 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 tirón. Esto viene ahí. Esto por aquí. Desarme. Ah, ya tenía 11, sí seré pelotudo. Sí, no. No digo más nada. Mazo de hierro. Tablones. Uno. Un tablón tengo, no me jodan. Y no tengo más. Ah, sí, tengo madera aquí. Venga por acá. ¿Cuántos me pide esto? 25, bueno. Marchen
25, mientras yo voy buscando el resto. ¿Qué más? Iron Plate 10, 11, ¿cuántas? 10. Para que no lo encuentro aquí. Iron Pipe ya está. Cinta de embalda. Ay, 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 ya estaba enojadito. 6 de 8, dame el resto. 5 partes de mazo, decime que tengo. No, partes de armas. Creo que tenía, ¿no? 5, 8, perfecto. Bien. Bueno, toca esperar esto. ¿Cuántos? ¿Por qué 48? Ah, te hace 2. Bien. Ninguno tengo. Claro, usé todo para esta mierda. No, esta mierda no. Son materiales de construcción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, gente, pero tenemos el mazo. A ver, hacemos el corte aquí. Esperen, pongo pausa con la una. Próximo capítulo. Yo me voy a quedar esperando que se hagan los tablones. Voy a poner a hacer el mazo. Si no tarda mucho el mazo, vamos a comenzar el capítulo que viene con el mazo de hierro. De lo contrario, a ver, es lo que quiero decir esto. Si va a tardar media hora para hacer el mazo de hierro, no me voy a quedar esperando que se haga de noche, porque más o menos el tiempo sería ese. Son la 1 de la tarde, sería de noche, entonces ya pasaríamos directamente al día 14. Por cierto, tenemos que ir a limpiar de nuevo el techo de del colegio, porque obviamente no tenemos antihorda, ni siquiera estamos cerca de tener una antihordas aceptable. Así que bueno, a eso es lo que voy. De lo contrario, si va a tardar media hora, comenzamos el capítulo que viene aquí nomás con mazo de piedra y seguiremos saqueando. De paso, voy a ir investigando, pero bueno, más que investigar, tenemos que saquear para subir de nivel. Lo que me gustaría, que lo podemos hacer ya mismo, manillar. Claro, no puedo, pero esto tengo que subir monogra. Ah, bueno, habría que subir monograciento. Interesante, interesante. A ver, monograciento, ¿qué es lo que nos da? Ojo, ojo, ojo al piojo, ojo al piojo. Ah, bueno, claro. Primero, necesito nivel intelectual 2. O sea que con 2 puntitos ya podríamos hacernos la bicicleta. Interesante. Interesante. Y creo que va a ser rentable, ¿eh? Va a ser rentable para desplazarnos sobre todo un poco más ya que estamos lejos y así corriendo. En la bicicleta normal creo que podemos evadir algún que otro zombie. Pero bueno, gente. Trabajito para la próxima. Espero que sea con mazo de hierro. Espero que se hayan divertido. Cuídense y pásenla bien.